Hola, hoy vengo a recomendarles Bogotá, un lento tránsito hacia la modernidad. Un libro interesante, un libro que nos cuenta muchísimas cosas con respecto a Bogotá y un libro que es muy importante conocerlo porque como todos bogotanos debemos conocer nuestra historia para saber hacia dónde vamos. Nuevamente recomiendo Bogotá, un lento tránsito hacia la modernidad. Bueno, mi nombre es Camilo Clavijo. Yo estoy acá en la Feria del Libro, soy diseñador gráfico. Quisiera recomendarles el libro que se llama Relato Soñado, el autor es Arthur Schnitzler. El libro se trata de un hombre que en Viena de los años 1800 o 1900 algo, bueno, tiene una serie de incidentes con su esposa, lo cual pues por una fiesta en la que habían estado, y tiene una obsesión con una infidelidad que él cree que su esposa pues quizás le haya sido infiel, porque le comentó un relato sobre sobre alguna infidelidad, pero solamente mental, que tuvo. Entonces este hombre se obsesiona y empieza a buscar en la Viena, en la noche de Viena de esa época, como el placer, y visita un prostíbulo, visita un bar, y ahí se encuentra con un amigo el que lo invita a una casa en la cual se realizaba una especie como de orgías. Era como una logia, era como unos masones, algo así, que tenían unos ritos un poco de orgías y cosas un poco fuertes. Y bueno, él se obsesiona con esto, y en esa noche tiene una experiencia bastante peligrosa en esa casa con esos especie de logia de masones, ya que eran personas muy importantes las cuales amenazan su vida. No le voy a contar al final porque pues espero que hasta ahí les haya logrado interesar. Este libro tiene una versión en cine de Stanley Kubrick, que se llama Ojos Bien Cerrados, si no estoy mal, con Nicole Kidman y Tom Cruise. Entonces pues también pueden ver la película o leer el libro, igual todos son muy buenos, el libro es corto. Y bueno, pues espero que disfruten ambos.